this card and... We made the card. Yeah, but your card hasn't came yet. Just Max's. Mia's I'll get later. But when did you make this? Yesterday. No, I know, but was it like during our class? Oh, no, like the day computer before. Class? No, like Tuesday. No, I know, but what class did you make it in? Like just Mrs. Brown's class? Writing. Writing class. Okay, so writing class, they wrote a letter. I'm assuming everyone wrote a letter to their mom for Mother's Day. Here is mine. I hope everyone of mom's card got it today. I love my first name. Yeah. Wait, what? I love it. Thank you. Wait, what? I'm going to save it forever. Hey, guys. I wanted to tell you guys really quick. So, Mia's birthday was April 15th, and Grandma didn't buy her anything on the day of her birthday, so Grandma decided to give her some money. And where did Miss Mia decide to go shopping? JoJo Siwa! She decided to go to Target because she wanted a bunch of JoJo stuff. Let me spin it. Okay, spin it. Wow. This is like something that I probably would have never bought her just because, I don't know, I probably would have bought her a more casual dress, like go out. But this is what she picked out. And my mom told me, first thing she told me was, let her pick whatever she wants. So this is what she wanted. She wanted a JoJo bow, a JoJo dress. And then where's your bag? Go show them your bag. I got. Oh, and your pajamas. Go show them your pajamas. Guys, JoJo can love me. Right, guys? Go show him your pajamas. She's so silly. She's my daughter because she picked to go to Target. Es lo que quería hacer y es donde fuimos, es a Target. So this is what she picked out too. And this is another thing that I probably never would have thought to buy her. I forgot my pajamas. Uh-oh. Just because I never figured she would want this as a birthday gift. But she picked this out. She wanted one of these that has the little wheels. And, of course, it's JoJo Siwa. She got some JoJo pajamas. They're so cute. I love that it has, like, the little music notes on here. I actually bought this with my money for her just because she needed some new pajamas. And we saw the JoJo one. She loved it, so we got it. And, guys, I got a book. Thank you guys for watching. Subscribe. Bye. Hola, hola, mi gente bonita. ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Olivia, por si no lo saben, y bienvenidos a un nuevo vlog. Buenos días, mi gente. ¿Cómo están? Hoy amanecí cansada. me dormí tarde porque estábamos haciendo unos dibujos para las maestras de los niños porque es Teacher Appreciation Week. Entonces, Mia y Max querían dibujarles un dibujo que les imprimí. So, estaban haciendo eso como a las 9 y ya nos dormimos todos tardes, pero los niños ya se fueron a la escuela. Apenas estoy empezando este vlog porque los estaba listando, no se querían levantar por lo mismo. Entonces no me dio tiempo de sacar la cámara, pero ya la saqué, estamos vlogging. Voy a hacerme un cafecito para despertarme porque Dios sabe que lo necesito. Mason todavía está dormido. Voy a grabar un video hoy. Voy a hacer el 6-7 month update. Lo voy a hacer en inglés. Casi nomás los vlogs son los que van a ser más en español. Si hay unos que no hablan inglés y quieren el video en español, puedo hacer como otro video en español nomás para ustedes. Pero ahí me dejan saber. Y si no, pues dejamos el de inglés ya. Y necesito hacer unos trabajos de mi trabajo. Necesito terminar eso y necesito limpiar. Siempre necesito limpiar. Siento que cada video, cada vlog que hago, necesito limpiar. That's the story of my life, como dicen en inglés. Siempre tengo que andar limpiando porque si no, con tres hijos en esta casa se hace un desastre. So yeah, anyways, déjame hago mi cafecito primero y luego vengan conmigo en a day of my life.
So, ya terminé con una compañía y estoy trabajando en la segunda compañía. Esperando a que se despierte Mason porque sigue dormido. Apenas son las 8:30. So, normalmente se despierta como a las 9. Así que ya casi se va a despertar. Ya le tengo más o menos la leche lista. Está calientita. Mientras él toma su leche, yo creo voy a listarme para grabar el video que iba a grabar, que voy a grabar, y porque también necesito editar un video que es el video del cumpleaños de Max, que uff, ya pasó casi 2 meses, ya 2 meses. Oh my gosh, estoy bien atrasada con los videos. So this is my first video. Voy a tratar de subirlo lo más pronto que pueda porque creo que después del cumpleaños de Max hice otro vlog del cumpleaños de Mía. No sé si lo voy a subir o no porque casi no grabé mucho. So we will see. But necesito trabajar en esos videos, editarlos. Ya se acabó el tax season, por eso estaba muy ocupada al principio del año. No sé si les conté que mi boss, un amigo de él se retiró, entonces todos los clientes de su amigo se los mandó a él, entonces tuvimos como lo doble de lo que normalmente tenemos, por eso hemos estado muy ocupados. Y lo bueno es de que el IRS decidió que se retrasara la fecha, entonces ya ahorita ya no estamos igual de ocupados porque casi toda la gente los trajo como en enero, febrero, pero sí. Voy a tratar de terminar esto y I will update you guys más al ratito. Buenos días. Good morning, Mason. Buenos días. ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo amaneciste, gordo? So, si se preguntan, Mason está en mi cama. Él normalmente duerme en su cuna. Todas las noches duerme en su cuna, pero casi siempre por lo regular se despierta como entre las 5 y las 6 para comer y todavía le doy de pecho. Y luego a veces nomás lo acuesto aquí en la cama. Como quiera, a esa hora Hugo se levanta a trabajar. Yo los días que trabajo también. Hoy es viernes, normalmente los viernes no trabajo, pero de lunes a jueves me levanto y ya lo levanto también y me lo llevo. Pero los viernes normalmente lo dejo dormir hasta que se despierte. Okay, guys, so mientras Mason se está tomando su leche, como les dije, me voy a alistar, arreglar un poquito, no mucho, pero ya me lavé la cara y todo, me puse mis cremas, me puse mi sunscreen. ¿Cómo se dice sunscreen? Solar protector. So ya nada más me voy a alistar. Yo creo que me voy a alistar y luego les enseño cómo quedó todo para más pronto terminar. Porque si estoy tratando de hacer esto y grabar, como que no. Y casi siempre es la misma rutina que he tenido siempre, los mismos productos. Ok, mi gente, ya terminé de grabar el video. Ahora necesito limpiar y recoger todo lo que se ocupa para grabar un video. Pero si quieren ver ese video, lo voy a subir. No sé si va a ser antes o después. No lo sé todavía. Si es antes, aquí les voy a dejar el link para que puedan hacer clic y allí vayan al video. Como les dije, el video va a ser en inglés, so si quieren uno en español, nomás déjenmelo saber y lo haré en español. Pero son el 6 month update de Mason, 6-7 month update, y les enseño una que otras cosas, los que uso a diario casi para Mason. So si están interesadas, vayan a hacer clic al video. Mason, ¿cómo estás desde ya, bebé? Ahorita estoy tratando de dormir a Mason. Son las 12 de la tarde y es cuando Mason normalmente se duerme. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Normalmente se duerme como esta hora. Se te cayó tu chupón. So, ya, estoy tratando de dormirlo para yo poder hacer unas cosas porque vamos a tener que ir por los niños como a las 2. Necesito sacarme leche, necesito recoger el tiradero que dejé después de grabar el video. Y todavía no termino bien porque necesito grabar unas cosas de productos que les quería enseñar en ese video. So, necesito hacer eso.
Necesito lavar los trastes, necesito terminar las compañías. Tengo mucho que hacer, mucho, mucho que hacer. Les dije en el otro video que no les he enseñado realmente el cuarto de Mason. Aunque no es su cuarto, es nuestro cuarto, pero tiene como su esquina. Les daré un preview. So, este es un poquito de lo que les enseño. Se me hace que maybe grabaré otro video. No sé si en inglés o en español. But les grabaré poquito para decirles, para darles un crib room tour, mini corner room tour de Mason. So, y maybe yo y Mason les grabaremos su room tour. ¿Right, Mason? Sí, ya duérmete. 5 minutos después y ya cayó. Ok, ya lavé unos cuantos trastes. Me saqué leche. Y justo a tiempo, porque si no me equivoco, escuché unos ruiditos por acá. Ay, sí. Hi, Macy. Ya te despertaste, gordo. Y justo a tiempo, porque ya van a ser las 2. Ya va a ser hora de ir por los otros 2 monos. También otra razón por la que quiero hacer vlogs en español es para que mis hijos hablen más español. Todos entienden, bueno, los más grandes entienden. Mason le ha estado tratando de hablar puro español. Max y Mia entienden muy bien, pero no lo hablan. Max sí habla. Mia es la que no habla. Una que otras palabras sí dice. Y cuando me pregunta qué es, le digo todo eso. Entonces está aprendiendo. Pero este es el look. Sí les enseñé el look que me hice cuando me maquillé. Casi no uso mucho maquillaje. No me gusta pintarme así mucho, mucho. Ni usar pestañas falsas. That's what they're called. False lashes. Pestañas falsas. Estas son mis pestañas de verdad. Pero sí he usado pestañas falsas. Sí uso. Voy a usar. Pero casi no. No mucho. Entonces este es mi look. Anyways. Ya nos vamos. Vámonos, vámonos. Ok, mi gente, no sé si me puedan escuchar porque tengo el aire prendido porque hace un calor, pero ya estamos en el carro y ya nos vamos a recoger a Max y a Mia. So, let's go do this. Let's go, mama. What is that? You can show me the front of it. Show me the front. Happy Mother's Day! Happy Mother's Day, although it looks upside down. Yeah, I forgot upside down. Okay. And Grace too. Yeah, you ready? What is this? Okay, that's a note. Oh, by the way, this is a Happy Mother's Day from Mia. So I'm gonna go ahead and open it because she wants me to open it. Let's see. Happy Mother's Day. I love you because. There's nothing after because. Happy Mother's Day. Love, Mia. Oh, you're so sweet. Let's open see. Another one. You can open the paper. Gosh. This is big. You can open it. Okay, watch out, because. Yeah, I need to open that. Probably that Play-Doh that I told you guys to make. I need to like frame it. Like frame Mia it? Lopez. Yeah. I forgot Mia. I'm gonna have Max do one of these and Mason. That would be awesome. Yeah. Okay, don't touch it because it's got lots of glitter. How cool. Did you pick the blue or did Miss Parkritz pick the blue? I colored the blue pink. Oh, I figured you'd color pink. I forgot. But Sophia used a blue, Catherine used a red. Oh my goodness. I love blue. You love it? I love it. So cute, Mia. I'm gonna have Max and Mason do one of those. And then I could just frame it. Wouldn't that be a good idea? Yeah. It's so cute. We'll show Papa when he gets home. What is Father's Day? Hi, guys! June something. Hi guys, this is me and this is Mama and Happy Mother's Day. And then she got a car and then she got my hair free. I love it.